Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un álbum con dos temáticas, San Valentín y París. Es un encargo que me han hecho y es para una señora mayor que viajó con sus familiares a esta ciudad justo en esas fechas. Entonces, voy a enseñar los papeles, que son preciosos. He cogido la colección de CWV Meet Me in Paris, Encuéntrame en París, Encuéntrame en París. Y nada, eso tiene muchos tonos rosas, es así un poquito vintage, se le puede dar ese aire, una colección muy romántica y muy dulce. Así que también para dar ese aspecto así de pues, para una persona más mayor, quiero toquear algunos bordes, a ver qué se nos ocurre para hacer algo que quepan bastante fotos, no tantas fotos, pero sí de buen tamaño, de unos 10x15 o más, y que no sea demasiado complicado, teniendo en cuenta que quieren que lleve tarjetitas y algunos bolsillos y una cosa por ahí. Vale, pues vamos a ver las páginas. La colección se compone de 36 hojas de doble cara y el detalle especial lo tiene en foil dorado. Y podemos ver todo tipo de decoraciones muy parisinas, muy francesas, como la Flor de Lis. Tenemos mapa, tenemos calles, tenemos la Tour Eiffel. No sé si está en París, preciosa ciudad. Y luego tiene, pues eso, tres tonos o cuatro de rosa, que habrá que ver cómo los conjugamos. Y luego tiene negro. Y entonces le voy a meter cartulina craft para el contraste. Para no meterle negro también, que sería demasiado fuerte, para suavizarlo un poquito. También podríamos ponerle crema, que es el tono, otro tono que lleva. Blanco no lleva, lleva crema. Entonces también podríamos ponerle ese papel, un papel clarito. Yo le voy a dar craft, pero no voy a entintar, va a ser algo bastante suave, como os digo. Las páginas van a tener un alto y un ancho aproximado de 18 por 23. Entonces voy a cortar lo primero la espina para luego y preparármela y dejarme la parte y luego hacer las páginas en cartulina craft. Entonces voy a cortar la espina. Va a medir de alto 22,7 aproximadamente, un poquito menos que lo que son las páginas. Luego ajustaremos, no pasa nada. Pero lo que quiero es contaros cómo voy a medir pues la espina. Entonces trabajo por el revés, que es donde está el papel, es más cómodo, y me dejo 3 centímetros por delante y por detrás. Y luego voy a hacer marcas a 1,5 centímetros para cada una de las montañitas de las páginas, que sería 1,5 y 1,5. Y luego, para el espacio entre páginas, voy a dejar aproximadamente 1,3. Entonces, para facilitarme la vida, porque luego siempre se me va un milímetro, me da mucha rabia. Mi regla tiene dos caras, una de centímetros y una de pulgadas. Le voy a dar la vuelta y voy a marcar media pulgada. Y así me va a salir siempre exacto. Porque si no, se te va ese medio milímetro o lo que sea y queda fatal. Vale, eso es una cosa que voy a hacer yo. Y este es el espacio entre páginas. Entonces, a esto mismo, tres veces más y la última tendrá 3 centímetros también. Con la pegadera voy a marcar muy bien todos los pliegues por ambos lados y luego pegaré las solapas con las pestañas de 1,5 entre sí para hacer el soporte de las páginas.
Este es un paso importante que hay que hacer despacito para que nos queden todas las hendiduras muy rectas, para que luego las páginas nos queden totalmente paralelas y no se nos tuerza nada. Que tampoco hay que agobiarse, pero debemos intentar hacerlo, pues eso, despacito, habiendo marcado muy bien los pliegues, que nos queden muy bien pegaditas de las secciones de uno y medio en uno y medio juntas. Para las páginas vamos a necesitar, para cada una de ellas, dos trozos. Uno de 23x18 y otro de 26x18. 18 es el ancho, 23 es el alto, y aquí nos sobran 1,5 y 1,5 por arriba y por abajo para las pestañas de pegado en esta página. Así que vamos a pegar una y luego haremos tres más. Suavemente para que no se vaya a rasgar la cartulina. Estoy usando una cartulina de 260 gramos, bastante gruesa, así que se hay que pegar con cariño. Si lo hacemos con mucha energía, se puede rasgar. Vale, y ahora pegamos. Para el proyecto voy a utilizar tanto el taqui como el nubo o el blog si lo necesito. Depende, siempre tengo esos tres pegamentos y también cinta de doble cara a veces, la uso a veces para algunas cosas. A ver, esto... Me gusta hacer lo que es cortar los bordecitos del pliegue para que no se nos vea nada y ni nos moleste. Unos triangulitos hacia la esquina. Vale. Y ahora pegamos. Ya tenemos nuestras cuatro páginas y vamos a empezar a hacer solapas y bolsillos. Como me gusta trabajar a mí es sobre la página. No suelo medir mucho. Saber que me tiene que caber una foto de 10x15, eso sí. Aquí tengo, por ejemplo, un retal de 18x29,7, casi 30. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una solapa que abra así, pues yo tal cual la pongo encima. Miro que me quede un trozo para arriba y por abajo, puede estar más centrada o no. Si voy a poner otra solapa también, por ejemplo, si voy a poner otra en otro lado, bajaría esta y subiría esta. Entonces siempre me gusta dejar como margen para doblar y pegar 1,5 cm. Y así es como me vais a ver. Y luego sí que voy a colocar imanes para sujetar las solapas, también como siempre. Y me gusta ponerlas, me gusta poner muchos imanes. 1, 2, 3, los que hagan falta para que eso quede bien fuerte. Tener en cuenta que va la cartulina, el papel decorado y después la foto. Entonces tiene que quedar, al menos que no se vayan solas las solapas. Pues nada, voy a ir haciendo alguna cosita, os enseñaré algunas de ellas y luego ya sí que os enseñaré ya más entendimiento cómo pongo las páginas en la, con la espina y la portada, que son falta un poquito, pero ya voy avanzando. En esta primera página vamos a hacer una solapa que abre a la derecha y debajo habrá un bolsillo con una tarjeta. Algunos de los bolsillos y de las solapas y también los tarjetones irán troquelados con esa perforadora de EGA Tools. Os dejaré el enlace de lo que puedo en la cajita de descripción.
utilizaré un poquito de cartulina dorada para decorar en algunos sitios. En este caso voy a cortar una tira y la voy a poner debajo de papel decorado antes de cortar lo que es el tamaño del espacio de la página. Para redondear las esquinas utilizaré la corner chomper en el tamaño de 1/4. En esta página haremos un bolsillo a partir de una tira larga que doblaremos haciendo una solapa y lo sujetaremos todo con una de las tarjetas pequeñas de 3x4 pulgadas.
En esta página vamos a hacer un bolsillo vertical que de apertura a la derecha, que llevará dos tarjetas e irá tapado por una solapa lateral y por una superior. Las solapas llevarán un medio centímetro de holgura, así que haremos dos pliegues en cada una de ellas para que tenga más capacidad.
con la perforadora de bordes, que saca pequeñas flores de lis en el troquelado, pues en cartulina dorada de algunos cuantos, para poder decorar por el resto del proyecto. Y la tira troquelada me sirve para decorar pues una tarjeta, un bolsillo o lo que queráis. Esta página que vamos a hacer ahora va a ser doble y simétrica, y es que tiene la hoja más bonita y más decorada de la colección, y en ella no pondremos fotos, pero sí que la vamos a poner que se vea lo máximo posible del dibujo. La parte de detrás de las grandes solapas con las fotografías de la calle de París serán un bolsillo y una solapa. Y entonces lo último que pondremos será, pues esto, las solapas grandes que taparán el conjunto.
Como los imanes me han quedado muy al borde respecto a la solapa grande, le voy a hacer dos tiradores que coincidirán exactamente con los imanes, así quedará bien rematadito. Y esa simetría pues se rompe un poquito, además del bolsillo que hemos puesto bajo esta solapa, que la otra parte no estaba.